Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video, como ya ustedes vieron en el título. Le vengo a enseñar cómo pueden instalar WatchOS 6 en su Apple Watch. Antes de hacer este procedimiento, debo advertirle algunas cosas que son muy importantes. Así que pongan atención para que después no me estén echando la culpa a mí. Una vez que ustedes instalan WatchOS 6 en su Apple Watch, no podrán bajar si tienen algún problema, si tienen algún error o lo que sea, o que la batería no le dura, no podrán bajar. Van a tener que llevarlo a una Apple Store para que ellos lo hagan. Así que escuchen bien, no podrán bajar de versión. WatchOS 6 es compatible con todos los Apple Watch desde el 1 hasta el 4, que es este que yo tengo aquí. También otra cosa que deben tener en cuenta es que el dispositivo que está apareado con su Apple Watch debe estar en iOS 13. Una vez dicho esto, entonces nos vamos a la página donde vamos a descargar el perfil. El link se lo voy a dejar aquí debajo en la descripción. Así que nos vamos a Safari directamente a esta página. Como le dije, estará en la descripción. Le damos aquí donde dice WatchOS 6 Download. Le damos aquí donde dice descargar. Le va a salir este menú. Le damos rápidamente para que no se nos quite. Si se nos quita, le damos otra vez. Así que le damos instalar. Si ustedes tienen una contraseña en su dispositivo, aquí se la va a pedir. Tienen que poner la contraseña con la que ustedes desbloquean su iPhone, no el Apple Watch. Así que aquí le damos instalar. Instalar y después le va a salir este menú que le voy a mostrar a continuación. Una vez que ya hayamos hecho todo el proceso, le va a salir este menú en la aplicación de el Apple Watch. Le damos aquí donde dice descargar y si su Apple Watch tiene una contraseña, también se la va a pedir. Le va a decir que si el Apple Watch está en menos de 50% de batería, deben ponerlo en el cargador para que se le instale. Si no lo ponen en el cargador, no le va a permitir instalar la actualización. Así que una vez que ya hayan hecho esto, lo único que tienen que hacer es esperar hasta que se descargue y después el proceso va a comenzar en el Apple Watch de actualización. Es lo único que tienen que hacer. Así que recuérdense lo que le dije al principio. Si tienen algún error, cualquier cosa que haya pasado con su Apple Watch, van a tener que llevarlo a la Apple Store porque no podrán hacer el downgrade. O sea, no van a poder bajar a la versión 5 de WatchOS. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que le haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que eso fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.